La empresa EMAPA, a través de todas sus tiendas, garantiza el abastecimiento del arroz. Como usted lo ha dicho, nosotros hace unos días hemos tenido una sobredemanda del producto por parte de la población. Seguramente debido a que se manifiesta que va a haber bloqueos. Algunas amas de casa me hacían conocer que en sus grupos, en sus redes sociales, pasaban el mensaje de que hay que irse a abastecer de todos los insumos porque no va a haber, que va a estar cercada el Departamento de La Paz. Entonces, nosotros queremos llamar a la calma. Nosotros como EMAPA, a través de nuestras tiendas, tenemos todos los productos de la canasta básica familiar, por lo cual no tendríamos que entrar en ese juego de provocarnos total incertidumbre y nosotros ir y abarrotarnos de todos los insumos. Si bien la tienda de todos los bolivianos, EMAPA, vende a precios y pesos justos, tampoco tendríamos que ir a otros negocios donde los precios están por encima. Entonces, pedir a la población calma. Nosotros como gobierno estamos trabajando para que todos los insumos que se requieran estén provistas en nuestras tiendas. Gerente, tras los anuncios de movilizaciones y de un posible cerco, ¿en cuánto ha aumentado o ha incrementado justamente las ventas de arroz en los distintos puntos de mando? No, en un 100%. O sea, definitivamente estos días, por más que hemos duplicado volúmenes que anteriormente estábamos entregando, igual se termina y se termina bastante temprano. Ahora sabemos que las tiendas de EMAPA han realizado una ampliación en sus horarios. Si nos informa sobre esto, por favor. Sí, nosotros preveyendo de que la población se sacrificaba para venir en horarios más tempranos, hemos ampliado una hora más la apertura de la tienda, pero ahora casualmente ni ampliando la hora podemos evitar las filas porque nuestra población está viniendo desde las 2, 3 de la mañana. ¿Ya se han tal vez reconocido a personas que están comprando este producto para realizar la reventa? Sí, hemos podido identificar el día de hoy que hay personas que entendemos que realizan la comercialización de este producto, que han generado justamente revuelo en una de las tiendas por querer abastecerse y provisionarse en mayor cantidad de este insumo. ¿Cuáles son las acciones que se toman con estas personas? Bueno, nosotros hemos podido identificar a las personas y entiendo yo, nosotros tenemos un resguardo policial, entiendo yo que la policía es la que va a hacer el trabajo que corresponde.